Eskerrik asko mahaiburu andrea, legebiltzarkideok, sailburuak, egunon berriz be. Elkarrekin Podemos taldeak, familiak laguntzeko politiken inguruko ekimenak balioetsi egiten ditu. Oso garrantzitsua da horri buruzko eztabaida zabaltzea eta sakontzea. Beraz, ongi etorria ematen diogu familiei laguntzako politikak bultzatzeari buruzko ekimen guztiei. Pero en esta intervención yo voy a reafirmar lo que ya hemos dicho y, por lo tanto, lo que ustedes ya conocen. Lehenik eta behin azalduko dut, guretzat zein den familia kontzeptuaren esanahia ikuspegia zabaltzen laguntzeko asmoz. Honako hau da. Cuando hablamos de familia en Elkarrekin Podemos, hablamos de personas que deciden convivir o compartir la vida cotidiana, que deciden cuidarse en las necesidades básicas, pero también en las emocionales, necesidades que se cubren en las materias más diversas, educación, salud, principios, cultura o apoyo económico, personas que se acompañan en las alegrías y están para afrontar las penas y dificultades, personas que están siendo el chaleco salvavidas de protección de un modelo socioeconómico que muy a menudo genera precariedad, desigualdad e injusticia. Personas que sostienen la vida, especialmente las de quienes más cuidado necesitan, de las que hoy queremos poner en el centro de este debate, niñas, niños, adolescentes, adultas mayores, de las personas con diversidad funcional y de todas aquellas que de forma transitoria o permanente necesitan especialmente de otras para vivir dignamente. Familias es, en definitiva, ese soporte que carga con un peso muy grande, que carga con todas las tareas imprescindibles para la reproducción social y el sostenimiento de la vida. Un grupo de personas que son, precisamente por ser sostén de las vidas, quienes van a sufrir y a recoger mayores consecuencias, tanto de una posible crisis económica que parece que se avecina, como de un sistema de protección y de empleo precario y que no están atendiendo a la realidad de una transformación demográfica en este país. Reto demográfico que se nombra cada 10 minutos por parte de las instituciones, pero para el cual no hay propuestas serias, integrales, concretas y claras por parte de ninguna institución, solamente medidas puntuales, grandes anuncios y dosis de maquillaje. Partiendo de este concepto, que seguro que no es el mismo que el de la proponente, nos reafirmamos en la necesidad de apoyar a las familias, de abordar el reto demográfico y de mejorar la protección social de este país en el que vivimos con una mirada hacia las buenas prácticas y las políticas del norte, con una mirada de avance y con una mirada de ampliación de cobertura, no de recortes, señora Garrido, señores de los grupos que sustentan al Gobierno, ni aquí ni en ninguna otra institución. Hori esan da, Elkarrekin Podemos taldeak familiei zuzendutako laguntza ekonomikoak defendatzen jarraituko dugu. Baina laguntza ekonomiak soilik ez dira nahikorik. Porque además es indispensable abordar de una vez, con valentía, con cabeza, con capacidad para innovar y sobre todo para escuchar a la ciudadanía otras políticas que aseguren que todas las vidas y las personas que las desarrollan puedan ser plenas, puedan ser vidas que merezcan la pena ser vividas, que no obliguen a que mujeres, madres, abuelas, hermanas, sobrinas o hijas condenen su vida al cuidado. Vidas que miren a las niñas, a los niños, a los adolescentes, que no les invisibilicen, que les protejan y no que les pongan trabas, que les pongan facilidades para ser sujetos de derecho, que es lo que en teoría reconocemos. Y todo ello pasa por implementar estrategias, pero estrategias que promuevan actuaciones desde diferentes departamentos, que facilite coordinación de actuaciones y recursos en distintas instituciones, pero que sean también innovadoras y transformadoras. Estrategias que aborden el reto demográfico en toda la complejidad y que vaya más allá de la actual estrategia de familia que no se ejecuta o de un pacto de familia que solo han podido hacer entre ustedes, bueno, y con la patronal, y en el que han dejado fuera a actores y actrices muy importantes y a las mujeres, no se olviden, en la esquinita. Desde Elkarrekin Podemos creemos que una estrategia de este tipo, que el abordaje de mejorar las condiciones de vida de las familias vascas, implica generosidad y valentía. Implica también que seamos capaces de buscar acuerdos, pero eso hoy parece complejo. Porque la señora Garrido nos pone sobre la mesa una propuesta que ella misma ha explicado ya y que adolece de un fondo que podamos compartir en muchos aspectos, porque somos grupos políticos distintos. Porque no vale, señora Garrido, hacer un discurso defensor de la familia y al mismo tiempo criminalizar a las personas empobrecidas, porque las familias también están en situación de pobreza. Y lo que ustedes hacen diciendo, por ejemplo, que hay que obligar a las personas que se cronifican en las ayudas a fichar, es algo que flaco favor hace a las familias de este país. A todas ellas.
Compartimos, no obstante, desde esa actitud generosa que entendemos que hay que tener, el contenido de algún punto de su propuesta. Compartimos también con el PNV y el PSE la necesidad de abordar el reto demográfico, pero claro, con profundidad, con capacidad, con contenido, no con la propuesta que se aborda en su moción. Por eso nosotras presentábamos una enmienda en esta línea, enmienda que les vamos a pedir que voten. Compartimos, señora Garrido, también la necesidad de evaluar cómo impactan las leyes en las familias, pero qué son las familias y cómo implementamos esto. Nosotras preferimos evaluar con una perspectiva concreta en la que hay metodología, hablar de mujeres, hablar de perspectiva de género, hablar de niñas, niños, adolescentes, hablar de cómo impactan las personas mayores o en la capacidad de emancipación de la juventud. Usted parte de una visión un tanto monocromática de lo que es una familia y está obcecada con incrementar unas ayudas que tanto Emakunde como el Carrequín Podemos consideramos perversas porque perpetúan los roles de género. Compartimos también que no se puede ni se debe deconstruir a través de las leyes, o mucho menos a través de las leyes, ciudadanas de primera y de segunda. Y por eso en nuestra enmienda también recogemos el cuarto punto de la suya, que habla de la igualdad del ámbito de lo privado y lo público, pero lo ensanchamos y hablamos también de la igualdad entre mujeres y hombres. Por otro lado, compartimos totalmente la enmienda de la señora Cortajarena y votaremos a favor de ella. Desde luego que hubiéramos podido trabajar en una transacción que hubiera podido enriquecer esta propuesta, pero ¿para qué? Si no va a salir nada. No parece que haya mucha intención de moverse y eso se ve claro cuando se lee la enmienda del PNV y del PSE, porque varias cuestiones. Que la señora Garrido ponga algo sobre el Observatorio de la Familia tiene un pase, pero ustedes, ¿en serio? El señor Sáenz Lanchares, director de Política Familiar y Diversidad Funcional, el 4 de junio de 2019, firmaba un documento en el que dice, cito textual, el servicio que debe desarrollar el Observatorio Vasco de las Familias en este momento no se realiza ni por el personal propio del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ni por entidades colaboradoras. Se está trabajando por dotar de estructura que le permita desarrollar las funciones que le atribuye el decreto 309/2010. 2010. Estamos en 2019. ¿No les da ni un poco de rubor poner en su enmienda que el Parlamento inste al Gobierno a darle un desarrollo preferente a algo que legalmente tendría que estar en marcha desde el año 2010? ¿En serio? ¿En serio? La segunda es que ustedes no ponen nada que no estén haciendo, nada que ya no es que no esté ya mandatado por esta Cámara, ni nada a lo que ustedes nos hayan comprometido, bien desde las leyes que no paran de incumplir, bien desde los planes que parece que no se van a desarrollar nunca. Para nosotras, mejorar la vida de las familias pasa también por cuidar de tener unos servicios públicos dignos y de calidad, por tener un sistema de servicios sociales desarrollado, y eso ustedes no lo están haciendo. Desde el Carrequín Podemos, con la actitud que tenemos, hemos querido, generosa que decía antes, hemos querido poner una iniciativa partiendo de los consensos y de lo que dice la normativa. Y es por ello que proponemos que todos los departamentos y todas las instituciones pongan en marcha una estrategia para hacer frente al reto demográfico. Pero de verdad, una que se ejecute, que se acuerde con alguien más allá de ustedes mismos y la patronal. Que la estrategia parta de un diagnóstico, porque no tendría sentido hacerlo de otra manera, pero que ese diagnóstico venga a esta Cámara y los grupos políticos tengamos capacidad de hacer aportaciones. Y que recoja también aportaciones de quienes saben, de quienes están a pie de calle, porque por si no se dan cuenta, la ciudadanía siempre va varios pasos por delante de las instituciones. Que integre el principio de interés superior de la infancia y la adolescencia, porque eso aún no lo recoge ninguna ley y aunque tengan un compromiso firmado por esta Cámara, no lo están cumpliendo. Pero también que transversalice la perspectiva de género, porque la medición del impacto, aunque esté en la ley, suele, no sé, olvidárseles, tanto a los grupos como al Gobierno. Nosotras consideramos que esto es un elemento crucial. Hay que pensar cómo nos va a afectar a las mujeres, pero también hay que pensar en que en todas las acciones que se desarrollen en el ámbito de la familia hay que ponerse unas gafas moradas. Queremos que se evalúe esa estrategia, queremos que se mida el impacto sobre los colectivos clave para hacer frente al reto demográfico. También instamos a acabar con la distinción entre lo público y lo privado, pero con medidas que no sean perversas, como le decía. Hablando también de la igualdad entre mujeres y hombres. Y en todo caso, esta estrategia deberá estar dotada de presupuesto, pero no solo para incrementar las ayudas económicas, como propone la señora Garrido, sino para desarrollar
otras herramientas que sean útiles para eliminar los recortes de todos estos años y para poner en marcha otro tipo de políticas que fomenten la prestación de servicios públicos y de calidad orientados a los cuidados. Servicios que van a traer consigo la creación de empleo, mayores oportunidades de conciliación y de corresponsabilidad, mayores, en definitiva, oportunidades para que la gente pueda construir el proyecto de vida que quieran, no aquel al que no les queda más remedio que optar. Para nosotras, hablar de la mejora de la situación de las familias en Euskadi es poner una mirada amplia y una visión generosa. Y desde ahí, reitero que creo que votar a nuestra enmienda es la mejor de las opciones. Besterik ez, mi esker. Eskerrik asko, Guanche Anderea. Bueno, eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Vamos por parte, señora Sánchez. Yo lo siento, pero le voy a enmendar algo, porque invertir mucho no siempre es invertir bien. Y usted no está siendo del todo honesta con la cantidad de millones que ha nombrado en este atril. Porque en el informe de impacto de género de los presupuestos, tanto en los que están en vigor como en los que no se consiguieron aprobar, Emakunde dice que de las ayudas que existen a la conciliación, solo hay dos que se pueden entender como ayudas que contribuyan a la corresponsabilidad y a la conciliación. Tenemos las ayudas a personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos, que Emakunde, en su informe de impacto de género, considera perversas. Tenemos las ayudas a personas trabajadoras para el cuidado de personas dependientes, que Emakunde, en su informe de impacto de género, considera perversas. Tenemos las ayudas para la contratación a trabajadoras de cuidados, que es así, y las de excedencia para el disfrute de licencias de maternidad, y también este decreto, que lleva vendido no sé cuántos meses, pero por fin parece que se acaba de aprobar. Pero luego tenemos otras ayudas económicas a familias con hijos e hijas, que son ayudas de corte claramente demográfico, no son ayudas que contribuyan a la conciliación y a la corresponsabilidad. Usted puede poner la bolsa lo bonita que quiera, pero yo, que sé lo que contiene dentro, no me va a dar gato por liebre. Entonces, invertir bien no siempre es invertir mejor. Entonces, habrá que evaluar qué es lo que estamos haciendo y por qué todos los años todas esas bolsas con dinero de ayudas a las familias se quedan sin gastar. Habrá que evaluar por qué si no se les pagan en el momento en el que se cogen la excedencia, la gente no las pide, porque es que a lo mejor del aire no estamos acostumbradas a comer. Digo, señor Urrutia, una afirmación del Lehendakari que no sabemos lo que contiene. Supera mi iniciativa porque usted lo dice, supera el resto de puntos porque ya se hacen, los decretos los venden 7 veces antes de que existan, los observatorios no funcionan porque no tienen quien haga el trabajo, pero da igual, seguimos impulsándolos preferentemente. Hay un derecho reconocido a los servicios sociales, pero la mitad de los que reconoce la ley que deberían existir, la gente no los puede usar porque no existen. Hay un derecho reconocido a la vivienda, pero hay un montón de gente que tiene reconocido el derecho que no accede ni a la prestación ni a una vivienda. Hay un derecho a la garantía de ingresos, que es una gincana de obstáculos a los que la gente no puede acceder. Pero no pasa nada. Ustedes, todo para adelante y con la marcha directa. Permítame que yo no le dé una palmada en la espalda, porque creo que usted solo se sobra. Yo sí que quiero, para terminar este debate, aclarar algo. El abordaje del reto demográfico para el Carrequín Podemos, que sí que creemos que es algo fundamental, que se tiene que hablar en esta Cámara y que no puede salir solo de la cabeza del Lehendakari o de algunas iluminadas o de PricewaterhouseCoopers, o vete a saber de quién, y voy a tomar de referencia lo que recordaba la señora Cortajarena, ese cambio de paradigma del que tanto se habló en el Pleno Monográfico de Familia y que se ha quedado, parece ser, en un cambio de palabritas, porque el paradigma en el que estamos sigue siendo el mismo. Para nosotras, hablar de cambio de reto demográfico es hablar de feminismo, es abordar la realidad de una sociedad envejecida que necesita cuidados que no se le están prestando como la gente los necesita. Es hablar de precariedad, es hablar de gente que tiene trabajo y es pobre, es hablar de gente que no tiene quien la cuide, es hablar de gente que no accede a los servicios públicos que existen porque lo que hay no les está sirviendo, y eso hay que evaluarlo y hay que ver cómo lo abordamos. En Euskadi hay niñas y niños que viven en situación de pobreza y que se ven condenadas a reproducir esa pobreza porque no pueden romper con la espiral de la pobreza intergeneracional. Y no pueden porque los servicios públicos no les están segregando las escuelas o no les están dando las oportunidades para que rompan con eso, porque ni las prestaciones de garantía de ingresos sacan a la gente de estar en situación de pobreza. Y eso es algo que tenemos que abordar. Y yo insisto, creo que es un tema lo suficientemente importante como para que lo hagamos entre todas, con medidas valientes, con una mirada amplia y con mucho
mucho, mucho diálogo. Señor Urrutia, cuando usted quiera, nos sentamos y revisamos lo que sí se hace y lo que no se hace de por parte de este gobierno. Besterik ez, mila esker.